Tal y como le indica su nombre, las cámaras de seguridad son dispositivos que se encargan de mantener el orden y la integridad de la sociedad. Por este motivo, los nombrados artefactos son capaces de grabar durante las 24 horas del día. Por otra parte, los mencionados elementos tecnológicos pueden captar imágenes realmente aterradoras. En este top, te mostraré 9 cosas espeluznantes captadas por las cámaras de seguridad, para que te quedes sin habla al ver las imágenes tomadas por los mencionados dispositivos y para que veas que algunos momentos pueden quedar registrados para siempre. Elisa Lam en el ascensor. Como bien sabes, las cámaras de seguridad son capaces de filmar miles de horas de video. Por esta razón, los mencionados artefactos pueden captar muchos sucesos inusuales. Uno de los eventos más famosos de este tipo es el que tuvo como protagonista a Elisa Lam. Dicha dama fue captada por las cámaras de un ascensor. En la mencionada grabación, se puede apreciar que Lam está visiblemente nerviosa y que no para de moverse. Además, se puede ver que actúa como si algo la persiguiera. A pesar de que la policía ha analizado el video en muchas ocasiones, nunca se pudo explicar el comportamiento de la mujer. Como dato final, las autoridades policiales encontraron el cadáver de Elisa Lam dentro de un tanque de agua del Hotel Cecil. Un intruso herido. Las cámaras de seguridad son esenciales para mantener el orden público. Esto es así ya que las mismas son capaces de captar distintos tipos de crímenes. Si bien estas clases de grabaciones son comunes, lo cierto es que hay una que se destaca del resto. La mencionada filmación fue captada por la cámara de seguridad de una casa estadounidense. La misma muestra a un hombre saltando por encima de una cerca. Sin embargo, lo más escalofriante de todo es que el hecho de que el alambre de púas provocó al sujeto varios cortes que lo dejaron sangrando. Finalmente, las nombradas heridas generaron que el criminal escapara por la parte trasera de la casa. Hombre extraño en el pasillo. Seguramente debes saber que en la mayoría de los países hay tiendas que funcionan las 24 horas del día. A causa de esto, los dueños de dichos sitios se ven obligados a colocar cámaras de seguridad, las cuales vigilan todos los movimientos de los empleados. A pesar de que la mayoría de las veces no se obtienen filmaciones interesantes, existen algunas situaciones en donde ocurre todo lo contrario, tal y como es el caso de lo que se queda aquí. Este hecho en cuestión le ocurrió a un empleado de una tienda de 24 horas. Cuando estaba por finalizar su turno, el hombre trabajador decidió echar un vistazo a las cámaras de seguridad, pero al momento de revisar las cintas, el empleado pudo observar que un extraño individuo se estaba acercando a la tienda a través de un pasillo. Invasor enmascarado. En muchos vecindarios es bastante común que algunos individuos intenten ingresar en las residencias. A pesar de que existen muchas situaciones como esta, hay una que resultó ser bastante espeluznante. La misma ocurrió hace algunos años en Connecticut. En ese entonces, un extraño individuo intentó ingresar a una casa durante la noche. A pesar de sus esfuerzos, el delincuente no pudo entrar y optó por escapar del sitio. Sin embargo, el individuo fue grabado por las cámaras de seguridad de la casa. Cuando el dueño del hogar revisó las cintas del mencionado dispositivo, pudo ver claramente la cara del invasor, el cual tenía una gorra, un pañuelo facial y una mirada escalofriante. Residente no deseado. Durante el año 2016, una pareja del estado de Alabama se dirigió a la estación de policía para denunciar el robo de un teléfono móvil. Según los enamorados, el celular fue tomado de una mesa de su hogar. Ante esto, la policía solicitó ver las cámaras de la casa. A pesar de que las autoridades observaron las grabaciones de los mencionados dispositivos, no pudieron encontrar el momento en el que el celular fue sustraído. Aún así, los agentes decidieron seguir analizando las cintas en busca de alguna clase de pista. Luego de varias horas de observación, los policías pudieron detectar algo escalofriante en las filmaciones. Esto es así ya que las cámaras de seguridad de dicho hogar captaron la presencia de un raro individuo, el cual nunca había sido visto por la nombrada pareja. Bicicleta desmaterializada.
Si eres poseedor de una bicicleta, entonces sabrás que esos vehículos son demasiado valiosos. A causa de esto, existe mucha gente que trata de robar dichos transportes. Si bien hay bastantes casos de bicicletas desaparecidas, lo cierto es que existe uno que se escapa de toda lógica. Hace algunos años, un hombre amarró su vehículo de dos ruedas a un portabicicletas, pero al cabo de unas horas, el transporte desapareció. A causa de esto, dicho hombre habló con el guardia de seguridad de un edificio cercanos al portabicicletas y revisó las cámaras de seguridad. Al mirar las cintas, el sujeto se dio cuenta de que la bicicleta no fue robada, sino que se desmaterializó de forma aterradora. Rostro espeluznante en la puerta. Lo que se queda con esta posición del top es tal vez una de las cosas más aterradoras captadas en cámaras de seguridad. En el año 2015, un usuario de la red social Reddit subió una imagen. En ella se puede ver a un inquietante individuo frente a una puerta. La extraña fotografía fue tomada por una cámara de seguridad que el usuario tenía instalada en su entrada. Por otro lado, el internauta aclaró que fue despertado por la alarma de su casa. Ante esto, decidió ir hacia las cámaras de seguridad para ver si todo estaba en orden. Sin embargo, al ver la cinta se encontró con la nombrada imagen. Además, el usuario dijo que llamó a la policía después de hacer este hallazgo, pero cuando las autoridades llegaron a la residencia, no pudieron encontrar a nadie. Actividad paranormal en la escuela. El fenómeno Poltergeist es una de las manifestaciones sobrenaturales más conocidas del planeta. La misma provoca que cualquier objeto sin vida comience a moverse sin razón. A pesar de que existen muchos testimonios de actividad Poltergeist, lo cierto es que muy pocas veces fue captada en cámara. Uno de estos casos ocurrió en una escuela de Irlanda. En dicho lugar, las cámaras de seguridad filmaron un aterrador acontecimiento. En la mencionada grabación, se puede ver que algunos callejones y casilleros se mueven por sí solos. Por otro lado, la cinta muestra la apertura de una puerta al fondo del pasillo. Además, en dicha filmación se puede ver un cartel estrellándose contra el piso. Los payasos de Florida. Si eres de aquellas personas que les temen a los payasos, entonces tu miedo se incrementará al máximo luego de ver lo que se queda con la corona del top. En el año 2014, la cámara de seguridad de una casa de Florida captó un metraje muy aterrador. En dicha grabación, se puede ver que una persona vestida de payaso ingresa en el porche de la mencionada residencia. Sin embargo, eso no es todo, ya que luego de meterse en la entrada, el inquietante payaso se queda mirando fijamente a la cámara. Por otro lado, en la parte final del metraje se puede observar un acto sumamente escalofriante. Esto es así ya que en dicho fragmento, el payaso se dirige a la escalera del porche y toma una calabaza, a la cual empieza a golpear con su puño derecho. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.